Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF tf 1 y aquí les traigo esta vez eh, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, eh, la FIA reconoce por primera vez que Michael Masi podría abandonar dirección de carrera. Y bueno, como sabemos, ya no es seguro el puesto de Michael eh, dentro de la Fórmula 1. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Como sabemos, ya no está eh, garantizada la continuidad de Michael Massey. Así lo confirmó el director ejecutivo del departamento de monoplaza de la FIA, o sea, Peter Bayer, quien está al mando de la investigación acerca del uso controvertido de la autoseguridad en el reciente Gran Premio Abu Dhabi. Bueno, como sabemos, el rol, el rol, del, el rol del director australiano en la Fórmula 1 ya está amenazado, ya no solamente por las peticiones. Del equipo Mercedes-Benz sino, ta, sino también por las propias declaraciones de uno de los altos cargos de la Federación Internacional de Automovilismo. Y bueno, como sabemos en unas declaraciones al periodista austriaco Gerhard kunstschick. Eh, eh, Bayer expresó las dudas reales sobre el puesto actual de trabajo de Masi dentro del seno de la FI. Bueno, eh, Existe la posibilidad de que haya un nuevo director de carrera. Eso es lo que dijo el antiguo secretario general del deporte. Aunque matizó sus declaraciones. Eh, diciendo que Michael hizo un gran trabajo. Mucho sentido. Y que está formado de aquello. Todo, todo viene a raíz de la polémica surgida. En los giros finales. Acontecidos en el reciente gran premio de Jazz Marina. Al parecer más incumplió el... El procedimiento del doblaje de, de, de los pilotos y también falló eh, en el momento de relanzar la competencia en el último giro. Las prisas no son buenas, consejeras, y esto le puede costar supuesto trabajo. Bueno. No obstante, Meyer salió en defensa a Michael, eh, alegando que los equipos aceptaron con anterioridad que se debía evitar que la carrera terminara bajo el régimen de safety car. Y bueno, esto fue lo que eh, él aseguró. Todos los equipos estuvieron de acuerdo al no querer terminar una carrera con el coche de seguridad cuando les preguntamos. Bueno. En adición a estas palabras, eh, Bayer confirmó que la FIA pretende reducir la carga de trabajo del director de carrera y bueno, y esto fue lo que se dijo. Estamos buscando dividir las distintas tareas del director de carrera que a la vez es director deportivo y delegado de pista y de seguridad. Eso fue lo que se insinuó y esto podría suponer un reemplazo de MASI eh, o bien una limitación de responsabilidades, de lo cual eh, evitaría su marcha definitiva eh, para desgracia tanto del de, eh, equipo Mercedes-Benz como del británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton. Sea como sea, las conclusiones finales de la investigación de Abu Dhabi se van a publicar el próximo día viernes eh, 18 de marzo, en esta fecha bastante señalada, jornada en la que se celebran... Se van a celebrar los primeros entrenamientos libres de esta nueva temporada. Eh, la FIA va a tomar eh, las medidas necesarias. A estas alturas ya nos descarta el peor escenario posible para los intereses del mimísimo Michael Massey, el director de carrera más controvertido de toda la historia de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Dios que me fuera. Chao.